Todos, bienvenidos, muy buenas tardes, América. Gracias por acompañarnos un día más en Tendencias Reales eh, por Forex Analytics Trufa, el trading como modelo de negocio. Les habla Leandro Andrada, trader profesional y colaborador de Forex Analytics. Les habla desde de Madrid y estoy encantado de estar aquí con todos ustedes un día más en el repaso de, de, este, de los mercados. De Forex, de criptos, de materias primas, de índices. Vamos a echar un vistazo a las oportunidades que nos van a llegar este mes de abril. Hoy es día 5 de abril del año 2021. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo, compartiendo su tiempo eh, y viendo esta perspectiva de, de los mercados. Tendencias reales por Forex Analytics. Eh, también quiero dar las gracias a Forex Analytics por hacer posible este webinar en los que estamos repasando como posibilidad, nunca certezas. Eso es muy, pero muy importante. Eh, esta forma ¿no? de, de, de análisis en las divisas, criptomonedas, materias primas, como decía, trading como modelo de negocio. Es una posibilidad para controlar el riesgo de sus inversiones. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por estar aquí, Ana. Eh, el control de riesgo es fundamental para alcanzar la consistencia en el trading. No solamente tenemos que desarrollar nuestras operaciones y nuestra perspectiva en 1, 2, 1, 3, 1, 4, en riesgo, recompensa, sino que además tenemos que intentar que la recompensa realmente, que sea alcanzable. Operar en tendencia, como siempre digo, operar en tendencia que no implica que no implica, que no nos... Eh, no se nos disparen los, los niveles de pérdida, los, los stop loss. Pues claro que nos van a saltar los, los stops. Ese es el motivo por el cual tenemos que siempre controlar el riesgo de, nuestra, de nuestro capital, de nuestra cuenta de trading. Eh, ¿Qué es lo que implica operar en, en tendencia? Pues sabemos perfectamente que las mayores explosiones, las mayores explosiones de los precios se producen en tendencia. Y por ese motivo, por ese motivo es por el que tratamos de, de operar en tendencia, tratar de alcanzar las mayores explosiones posibles de precios para que lleguen precisamente a nuestros niveles de recompensa más alejados. Que esos son los que nos van a hacer cumplir la ecuación del trader y, por tanto, estar en beneficio, porque quiero recordarles que la ecuación del trader, que es el número de operaciones acertadas por sus recompensas, menos el número de operaciones que hemos perdido por su riesgo, eso, eso es la ecuación del, trading, del trader. En un número, en un cómputo, en un tiempo, en un número de operaciones eh, que hayamos re realizado, realmente tenemos que enfocarnos en, primero, maximizar las recompensas siempre que podamos. Y minimizar las pérdidas siempre que podamos esa es el, eh, la cuestión no es exactamente enfocarnos en tratar de acertar el mayor número posible de operaciones eso siempre será bueno pero las operaciones unas saldrán por reo otras por recompensa pero las que nos salgan por recompensa tratar de enfocarnos en alcanzar las Máximas recompensas. Bueno, dicho esto, vamos a, a comenzar eh, nuestro análisis, como siempre, por el índice del dólar. El índice del dólar que por ahora seguimos eh, por eh, encima de nuestro ciclo de mercado. Recordamos que nuestro ciclo de mercado son las tres líneas, las tres líneas exponenciales de 34 aplicadas a los máximos, a los cierres. A los mínimos. Ya en alguna conferencia expliqué por qué me quedé con, esta, eh, con, este, con este número de, de la serie de Fibonacci, este número 34. Eh, realmente, cada uno podemos elegir un número, un número de, de nuestro, para nuestro ciclo de, de mercado si queremos optar por esta forma de, de operar, pero tenemos que tener en cuenta que a medida que vamos aumentando ese número. De, por ejemplo, un ciclo de mercado de 55, de 89 o de otro número, el, el, nos perderemos ciertas operaciones que, que realmente eh, potencialmente eran ganadoras. ¿Y por qué las perde, no las perderemos? No las perderemos de hacer, me refiero, nos, eh, de operarlas. Pues porque realmente tendremos menos cruces ¿no? en, del precio en torno a ese ciclo de mercado. Y si optamos por un número menor... Lo que no sucederá es justo lo contrario. Tendremos demasiados cruces y no tendremos bien definida la tendencia para el time frame que estamos eh, desarrollando. Ese número hay que estudiarlo muy, pero que muy bien. Eh, yo, al cabo de los años, pues ya decidí que, que me quedaba con este número de las medias de 34, y ese es exactamente el motivo. Es. Un motivo de peso es muy, pero muy importante. Y luego simplemente el, el comentarles que el indicador de momento, como, como siempre, simplemente eh, es el Moving Average of Oscillator de la plataforma de, de MetaTrader, de nuestro broker partner asociado a Forex Analytics, eh, Pepperstone. Si estamos por encima de, de cero, apuntamos a compras por debajo de... De cero diremos que tiene momento de ventas. El índice del dólar eh, llevamos tres días, tres días de retroceso, que, bueno, para mi sistema de, de análisis de, de riesgo no significa que vaya a cambiar mi opinión sobre el índice del dólar. De hecho, podemos fijarnos que hemos tenido también series de retroceso consecutivas. Dentro es algo normal, dentro de una tendencia... Alcista es algo normal, el precio no se mueve en línea recta, sino que va describiendo, pues olas, olas, que bueno, eh, con esa terminología surfera, pues siempre digo que hay que surfear, ¿no? Eh, realmente son eh, lo que tenemos que hacer es aprovechar estos momentos de descenso de precios dentro de la tendencia alcista para tratar de incorporarnos a que continúe. La tendencia alcista. La tendencia bueno, el, el precio, eh, mientras que mm, no supere nuestro ciclo de mercado, es decir, que ahora mismo, eh, el otro día decíamos un nivel, no me acuerdo ahora si era el 91.34, hoy hablamos ya de otro nivel distinto, 91.62. Ese es el nivel crítico, crítico, en el cual eh, podemos decir que cambiaremos de. De, de compras, de, 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 ciclo, de ciclo de mercado, de, de compras, de, de posibilidad, siempre hablamos de posibilidades, de posibilidad de compras a posibilidad de ventas. Por lo tanto, el índice del dólar, aunque haya tenido un tercer día consecutivo con velas descendentes, no diremos que está eh, para ventas hasta que no realmente no estemos por debajo de nuestro ciclo de mercado. Nuestro indicador de momento, de hecho, sigue. Indicando a compras. Bueno, voy a recordarles que aquí teníamos el del otro día. Voy a hacer un zoom menos, que si no, no lo, voy a, no lo vamos a ver bien. Este último pivote de máximos, que fue el último pivote dibujado por el precio. Recordamos, pivote de máximos, que tiene como mínimo dos o más velas a la derecha, a la izquierda, cuyos máximos no superan el que considero como pivote. Y yo lo unía con su pivote inmediato a la izquierda superior. Es la regla para. Dibujar con líneas, con los pivotes de, de máximos y trazábamos esa línea de tendencia. Esa línea de tendencia que en su día fue fracturada por mo, con momento y podíamos trazar desde el punto más cercano al precio de corte, este es el precio de corte, el pivote más cercano, aquí lo tenemos, ahí, con, ahí nuestra herramienta de control de riesgo de Fibonacci, ahí el 100% y el 0%. Al punto más alejado, al punto más alejado dentro del ámbito de aplicación de mi línea. Siempre digo que si la línea parte de aquí hacia la derecha, lógicamente el punto más alejado en estos momentos a esta línea es este, el que más distancia tiene. Digamos que es el mínimo más mínimo, que realmente es lo que estamos buscando. Bueno, eh, recordamos, teníamos una operación posible en diario para el índice de, del dólar. La operación era eh, la siguiente. Esperábamos, una vez que se producía esa fractura, esperábamos ese retroceso a los niveles de control de riesgo, porque nunca, nunca corremos detrás del precio. Si corremos detrás del precio, lo único que nos va a suceder es que, como el stop debe siempre estar en una posición del de gráfico donde. La operación que voy a realizar, por ejemplo, de compras, ya no tiene ningún sentido y ninguna validez. Por lo tanto, ese stop debe estar en zona de ventas. Si yo defino mi ciclo de mercado por encima como compras, por debajo como ventas, siempre tomo el primer nivel de Fibonacci libre, en este caso el 61, que esté al otro lado de mi ciclo de mercado, en este caso de ventas, si yo corriera detrás del precio, lo único que voy a hacer va a ser que la ecuación de trader, que es la que hemos empezado hablando de ella, en el riesgo recompensa siempre voy a tener muchísimo peor riesgo recompensa, que si realmente yo espero ese pequeño retroceso a mis niveles con la esperanza que luego, bueno, si estoy en una tendencia, en este caso de compras, que realmente continúe continúe con, con, con su ciclo de, de mercado alcista, el índice del dólar al siguiente nivel de Fibonacci. Si por cualquier circunstancia fractura mi ciclo de mercado, pues lógicamente tendremos que salir por stop, minimizando las pérdidas, todo lo que hayamos eh, podido. Y minimizar las pérdidas en este caso significaría precisamente eso, calcular. Tenemos que esperar a que el precio llegue a nuestro nivel 88 o nuestro nivel 78. El primer nivel de Fibonacci libre, ya hemos visto que es el 61, por lo tanto, nuestras posibles operaciones en este caso pueden ser perfectamente dos: una que tiene un poco peor riesgo, recompensa, que es la del nivel 88. Estos pips son los que utilizaríamos en este caso 91 para el primer nivel para calcular el número de lotes trading como modelo de negocio, según cada uno de nosotros, la cuenta que tengamos. Si, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero, si, pero el ejemplo lo pongo pues, porque las cuentas son fáciles. Si yo tuviera una cuenta de 10.000 euros y opero al 1% por operación, son 100 euros, 100 euros por operación. Puedo destinar o dólares, si tengo la cuenta en dólares. Ya saben que tengo tendencia a hablar de euros, que vivo en Europa. Y estoy en España y, y tengo esta tendencia, ¿no? Pero dólares, bueno, no hay ningún problema, pues dólares, eh, tenemos dólares. Y eh, de lo que se trataría sería de 50 dólares para cálculo de lotes con 91 pips, como hemos visto, es decir, 51, eh, 50 dólares entre esos 90 pips. Serían minilotes, siempre teniendo en cuenta que el valor del pip es un dólar por punto, si no fuera un dólar por punto, pues tendríamos que ajustar un poco más el nivel. Pero bueno, esto es una cuenta, vamos a suponer, una cuenta mini, estándar, normal, en la que un, un punto es un dólar. Y para la siguiente, sería una orden pendiente, pendiente de compra, que todavía no ha sido alcanzada. Y la otra orden sería pendiente de compra en el nivel 78, esas son las dos órdenes, 78, que tiene el mismo stop en el punto en el cual esta operación de compra no tiene lógica. Es decir, si realmente el precio cruza el ciclo de mercado de compras a ventas. Por lo tanto, el stop para ambas coincide, lo que sería mejor riego recompensa, si se fijan, sería 58 pips. Eh, en este caso, casi sería. En este caso, sería prácticamente nos llega porque es 50 euros entre 58. Es en menos que. Sería menos que uno, menor que uno, un poco menor que uno de un minilote, pero prácticamente ¿no? estaríamos ahí enrondando el minilote. Eh, para esta operación, 78 a esos 50 dólares o 50 euros, según la cuenta que tenemos. Si en vez de un 1% son, es el 0,5, pues ya, ya sabemos que son 25 para. Para cada uno. Bueno, pues el movimiento que nosotros esperábamos precisamente del índice del dólar L es el que se está produciendo. No sabemos si realmente el índice del dólar llegará a, nuestro, a, a nuestros niveles de control, de control de riesgo, recompensa. Repito que de verdad que es muy importante que nos atengamos a nuestros niveles de riesgo, recompensa y no corramos nunca detrás del precio por los motivos que, que indicamos. Tenemos que intentar que las operaciones que hagamos sean exactamente. Eh, idénticas o lo más parecidas posibles en riego recompensa para que cuando nosotros al cabo de X, X operaciones o un mes o un año haciendo operaciones no, a, a, hagamos los cálculos con la ecuación de, del trader sean las operaciones las que hayan salido por riego 1 entendiendo como riego 1 nuestra cesta nuestra cesta según nuestra cuenta de trading y nuestro trading como modelo de negocio es decir si era ese 0,5% de nuestro capital, pues todas a riesgo 0,5%. Si era el 1%, pues todas a riesgo 1%. Es fundamental. Si descompensamos las operaciones y resulta que eh, las que nos salen por riesgo estamos muy apalancados y las, de las y las que salen por recompensas poco apalancados, va a ser imposible o muy, pero que muy, muy difícil alcanzar la consistencia. Ese es el motivo por el cual siempre... Siempre tenemos que esperar a nuestro nivel de riesgo. Nunca, si el precio se va sin nosotros, significa que esa operación no era la nuestra. Y ya está, es así de, de sencillo. Esperamos siempre ese vaiven alrededor de la línea ru de ruptura para que el precio tenga nuestros y rellene nuestros niveles. Bueno, pues esta operación que mm, estamos comentando que teníamos pendiente. Eh, se vio replicada por una de H4 que, que ya se cerró, se cerró el, el otro día. Eh, de hecho, se cerró en el, el, en el 200, entre el 212% o, el, o alrededor del 212%, si se fijan. Eh, llegó el precio, que era prácticamente esta, están solapados, ahora están solapados los dos niveles, del diario con H4, ¿de acuerdo? Pero nosotros cerramos la operación. Ya decíamos que eh, podíamos eh, esa realimentación entre H4, porque nosotros ya estábamos comprados el otro día de H4, podíamos llegar al nivel 127 y bueno, pues efectivamente es un nivel que las extensiones de Fibonacci producen resistencia. Lógicamente, ese es el motivo por el cual tenemos que parcialmente cerrar en nuestros niveles. Bueno, en el caso de H4 teníamos muchísimo mejor riesgo de recompensa y, a, y, y llegamos al nivel 212. En este momento, en H4, lo que tenemos que intentar es exactamente lo mismo que hicimos el otro día. Es decir, mientras que el índice del dólar en diario esté por encima de su ciclo de mercado, que ya hemos dicho que hasta que nos llegue al nivel 91.61, no podemos decir que debamos buscar ventas, pues tendremos que buscar líneas como posibilidad de compras. En estos momentos tenemos el indicador de, de, de momento indicando a ventas. Por lo tanto, en H4, en este timeframe, no estaría dispuesto el, el índice del dólar a poder incorporarme a esa tendencia de compras. Buscaríamos los pivotes de máximos, los últimos pivotes de máximos que ha desarrollado el mercado. Fíjense, aquí tenemos un pivote de máximos con dos velas a la derecha y a la izquierda con su mirada a la izquierda superior, podríamos trazar esta línea, esta línea recta, que está perfectamente, perfecta, perfectamente trazada, pero cuidado, porque nosotros decíamos que para que la línea fuera válida, uno de los requisitos, aparte de que la ruptura se produzca con momento, que en este caso no lo tiene, en caso de fractura habría que verlo, pero también otro requisito importante era que la línea real de compras, eso es una línea de compras entre pivote de máximos, estuviera por encima, es decir, en el lado de compras. No puede, nosotros no podemos vender en, en, en zona de ventas y no podemos vender en rango, dentro de nuestro ciclo de mercado. Por ese motivo, en la fractura, si, no, si observamos y hacemos un zoom mejor, un zoom más, el ciclo de mercado está, la parte alta estaría por encima de esta línea, por lo tanto, esta línea no sería válida para nuestro control de riesgo, según hemos definido las líneas. Seguimos buscando pivotes de máximos, aquí tenemos otro con su inmediato a la izquierda superior, por lo tanto podemos redibujar la línea sin problemas y tendríamos una línea perfectamente válida para trading y para nuestro control de riesgo por ahora. Si nos fijamos, simplemente el hecho de que ya esté por encima de nuestro ciclo de mercado le hace ser una línea válida. De hecho, dista unos 19 puntos. Eh, el precio actualmente está por debajo. Claro, le pediríamos al precio un cambio de ciclo de mercado y la fractura, la fractura de esta línea, y cuidado, en el momento de esa fractura de H4 se lo pedimos con momento, que en este caso no lo tiene. Por lo tanto, deberíamos de esperar a ver si realmente está el momento por encima de cero. Por lo tanto, para el índice del dólar y como incorporación a esa tendencia ya tenemos dos posibilidades. Una posibilidad en diario, que es la que estamos esperando, si el índice del dólar no no quiere fracturar nuestra línea y continúa bajando, bueno, pues aquí tenemos los niveles de, de diario 88 y 78, que son los que hemos determinado como en diario, como posibilidades, dos posibilidades de, de compras, el 88 61 y el 78 61. Y si quiere y opta, bueno, pues por nuestra línea, pues tendríamos que trazar el nivel de riego para esa línea concreta, para dibujar el riesgo recompensa de esa línea, si suponemos. Que la fractura se produce con el momento y se produce, por ejemplo, por esta área, simplemente el pivote más cercano, colocaríamos nuestro 100%, pues como lo hacemos siempre, el 100%, y el 0% me lo llevaría al punto más alejado. El punto más alejado de esta línea es en este momento es este, siempre y cuando el precio no haga otro mínimo. Porque, oye, el precio puede realmente eh, hacer alguna vela más hacia abajo y luego subir hacia arriba y tampoco llegar. En este momento, tal y como tenemos el, el, el gráfico, el punto mínimo es este, exactamente es esta vela. Esta vela de aquí. Entonces, esta vela sería para el control de riesgo, recompensa de esa línea. Eh, siempre decimos otro tercer requisito para el... Para el análisis de riesgo recompensa, es precisamente eso, que la línea tenga un buen riesgo recompensa. Es decir, siempre le pedimos que, en, o bien el nivel 38 como máximo, o el nivel 50 estén en zona de stop. Fíjense que para zona de compras, el stop tendría que estar por debajo de nuestro ciclo de mercado y en este momento sería un 23%. Un 23% es el primer nivel. Si es cierto que todavía el precio ni ha fracturado la línea, que habría que ver si lo hace con momento, habría que ver cómo está el ciclo de mercado, a ver qué nivel de Fibonacci tengo libre en zona de ventas para stop, en este momento sería el 23, y además tendría que ver si realmente este es el 0, el 0% de, de Fibonacci de lo que he trazado y no me hace otra vela más baja y me obliga a redibujar mis Fibonacci. ¿Me acuerdo? Entonces... Todo eso eh, tenemos que tenerlo pendiente, pero lo que sí que es cierto es que la línea que acabamos de dibujar es perfectamente válida para compras en el índice del dólar. Bueno, vamos a pasar visto el índice del dólar, que es eh, lo más eh, es muy importante verlo eh, lo, eh, al principio por el tema de de saber qué es lo que nos podemos esperar. Al fin y al cabo, el dólar la, es la moneda más negociada ¿no? de, de todos los cruces importantes. Vamos a pasar al dólar con el peso, con el peso mexicano, eh, que ya vimos que teníamos... Fíjense qué cosa más curiosa, un, un detalle muy curioso de correlaciones. Eh, si nosotros cambiamos al índice del dólar, eh, hemos tenido tres días en los que el índice del dólar realmente ha estado débil aunque estamos por encima de nuestro ciclo de mercado, pero realmente ha estado débil, es indiscutible. Nosotros podemos aprovechar esto, como ya hemos visto, para tratar de seguir la tendencia, pero la realidad es que ha estado débil. Pero el dólar con el peso mexicano no, tampoco en estos tres días, tampoco, bueno, el, el primer día sí, pero los otros dos, no replicó la, la, la debilidad. De, del dólar. Esperaríamos que el peso hubiera continuado esta fractura que hizo de línea. Fíjense el del otro día, fíjense que teníamos este pivote de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior, trazábamos la línea, pues fracturada y con momento, pero lo decíamos que es que esta fractura teníamos que tener mucho cuidado porque iba en contra de lo que estábamos analizando del índice del dólar. Es decir, el índice del dólar está por encima de su ciclo de mercado y debemos de buscar, siempre que estemos en tendencia por encima del ciclo de mercado, deberíamos de buscar compras. Y el dólar con el peso mexicano está situado en zona de venta, por lo tanto, siendo el dólar, el dólar, la primera... Moneda, la primera divisa de este cruce, entenderíamos que una fortaleza del dólar con el peso mexicano, entendiendo que buscamos compras en el, en el, en el índice del dólar. No obstante, bueno, se planteó esta operación. Podemos hacer esperarla la, la operación con un riesgo limitado de 78. Esperamos todavía ese rebote del índice del dólar para que realmente. Alcance nuestra operación al nivel 78, número de pips para calcular según el número de cuenta. Estos, para, según cada trader, según la cuenta que tenga, el 0,5%, el 1%, pues son los pips que hay que calcular. Es decir, que el, el, si el, dólar, el cruce del dólar con el peso mexicano rellena nuestra orden, que en este caso sería. Pendiente de ventas, cuidado que va en contra del análisis del índice del dólar. Por eso decía que esta operación, pues a mí personalmente me gustaba menos que otras. Eh, y saliera por stop en el nivel eh, 61, directamente sería ese porcentaje que yo destino por, ah, a cada operación. Ese es el análisis de riesgo que tenemos que hacer del índice. De en este caso del cruce del dólar con el peso mexicano. De todas formas, yo sigo pensando que esta operación la, la dejo un poco en espera antes de conti y continuamos por si hubiera alguna que realmente se alinee con esa fortaleza del índice del dólar. Que ya digo que aunque llevamos tres, tres velas de, de ventas, pero realmente estamos por encima de su ciclo de mercado. bueno Vamos a ver, eh, eh, ya se planteó esta también del dólar australiano con el dólar americano en diario. El cruce, teníamos estos pivotes de mínimos que es su inmediato a la izquierda inferior. Podíamos trazar esta línea ascendente que, por definición, es línea de ventas. Línea de ventas que se fracturaba entre pivotes de mínimos. Por definición, es línea de ventas. Se fracturaba con momento de ventas. Se fracturaba la línea. Y aquí sí teníamos el posterior rebote al nivel 88. Al nivel 78 no fue alcanzado. El primer nivel en zona de compras donde situaríamos nuestro stop sería en este caso el 61,8. 61,8 que lo debemos por ahora de mantener. Es decir, para el cálculo de número de lotes, tenemos que utilizar estos puntos. Exactamente. Y para la segunda, Orden, si queremos establecer dos órdenes, si, si queremos eh, tratar de llegar al mejor riesgo de recompensa, exclusivamente nos quedamos con la orden 78-61. Pero siempre digo que, cuidado, es conveniente parcialmente destinar parte al nivel 88, que aunque tiene un poco peor riesgo de recompensa, pero muchas veces, como ya hemos visto en estas conferencias, se irá sin nosotros el precio, continuará la tendencia. Y seguir así, nosotros habiendo llegado al nivel 88. Parcialmente deberíamos, desde mi punto de vista, eh, destinar parte de nuestro capital a esa orden del nivel 88. Pendiente de venta, esta operación del dólar australiano, si sí está, sí está alineada con el análisis que hemos hecho del, del índice del dólar, porque, claro, el índice del dólar. Eh, por encima de su ciclo de mercado, aquí, al contrario que el cruce del dólar con el peso mexicano, el dólar está como segunda divisa, como segunda divisa, por lo tanto, una fortaleza del dólar por encima de su ciclo de, de mercado implicaría un descenso de este cruce de dólar australiano, dólar americano, es decir, que realmente se situará por debajo de su ciclo de mercado. De acuerdo y continuará hacia abajo por estar el dólar como segunda divisa. Justo lo contrario que hemos visto con el dólar peso mexicano, que lo que esperaríamos es que estuviera por encima del ciclo de mercado el dólar con el peso mexicano y no es así. Por lo tanto, seguimos mmm, vendidos. Fíjense que, que no llegó, ya decíamos el otro día, no llegó a nuestro nivel 127 realmente. Eh, después de la primera vez que tomó bueno a veces pasan estas cosas si el precio no llega al nivel 127 pues realmente no podemos salir porque no ha alcanzado nuestro nivel nuestro nivel de objetivo eh, de, y, y tenemos que esperar no obstante la orden de 78 todavía todavía podemos tenerla en el mercado hasta cuándo pues sencillamente hasta que el ciclo de mercado si el ciclo de mercado realmente continuara bajando y se situase por debajo del nivel 78, en ese momento esa orden ya no tendría validez, porque lo que no podemos tener es una orden pendiente de venta en zona de compras. Ese es el motivo. Y en ese momento ya sí podríamos bajar el stop de 61 al siguiente nivel. Por lo tanto, en este dólar con australiano, con el dólar eh, al cruce dólar americano, desde. Desde la lógica que tenemos con el índice del dólar, deberíamos de seguir controlando el riesgo, buscando ventas. Deberíamos de seguir vendidos en el nivel 88, con stop en 61 y una orden pendiente de venta todavía, disponible en el nivel 78, con stop en el mismo nivel 61. Diferente número de pips para diferente número de lotes, según el número de cuenta que tengamos. Bueno, vamos a pasar al euro dólar. Vamos a pasar al euro dólar. El euro dólar que mmm, bueno, vimos que había alcanzado nuestro área que ya decíamos que era un área de fortísimo soporte, bueno, era de soporte resistencia, en este caso actuando como soporte. Se ve claramente en periodos anteriores. Además, que era una proyección de una antigua línea que teníamos aquí, que se la voy a dibujar, que era esta línea. Fíjense cómo coincide exactamente con el nivel 161, que era este pivote de máximos con su inmediato a la izquierda inferior. Es decir, esta línea que se producía la fractura, ¿vale? Con momento y era perfectamente válida. Pero bueno, el, el ciclo de mercado ya está muy abajo. Y superó precisamente lo que hablábamos: superó los niveles 78, el nivel 88, y lo que no podemos es mantener una orden pendiente de venta en una zona de compra. Digamos que tiene las órdenes tienen cierta caducidad temporal. Esa es la realidad. Por lo tanto, bueno, ya esto era simplemente para que vieran de dónde venía el, eh, el nivel. Que, que está del cual el eurodólar está rebotando siguiendo con nuestra lógica de, de mercados y habiendo analizado el dólar australiano con el dólar americano posibilidad de ventas el índice del dólar aunque sabemos que tenemos esas tres velas que son de ventas actualmente que está haciendo que llevamos tres días consecutivos pero estando en un ciclo de mercado compras buscando compras en time frames inferiores si se diera el caso y nunca ventas hasta que no llegue el, el índice del dólar hemos dicho al nivel 91 63, bien pues siguiendo con esa lógica el euro dólar también está por debajo de, de su ciclo de mercado, por lo tanto también está alineado, si sí, es cierto que ha tenido un soporte, pero bueno nosotros eh, esperamos que realmente el precio continúe hacia arriba para incorporarnos a la tendencia descendente, eso es lo que buscamos realmente, no buscamos compras. Por lo tanto, en diario no, no hay ninguna posibilidad actual hasta que no llegue a su ciclo de mercado y veamos si hay línea, pero en time frames inferiores, perfectamente, podemos buscar en H4 eh, en H4 esa posibilidad. Ya tenemos lo primero que nos fijamos es que el, el indicador de momento todavía apunta a compras. Es normal, igual que el, el del índice del dólar apuntaba todavía a ventas, es decir, todavía no están sincronizados. Hay que seguir esperando. Pero que sí que es cierto que tengo un pivote de máximos y su inmediato a la iz, perdón, un pivote de mínimos y su inmediato a la izquierda inferior y puedo trazar esta línea ascendente, que es entre pivotes de mínimos, que es de ventas. Esa línea de ventas sería perfectamente válida en caso de fractura porque está por debajo de su ciclo de mercado en H4. Quiero recordarles que aunque nosotros tratamos de um, replicar ese movimiento diario porque las mayores explosiones de precios suceden a favor de esa tendencia diaria y ese es el motivo por el cual en intradía tratamos de unirnos a esa tendencia para llegar a los Fibonacci más alejados. El 212, como hemos visto en H4, que sucedió el otro día en el índice, diario, en el índice de, del dólar, en H4. Quiero recordarles que el riego recompensa hay que controlarlo en cada time frame por obligación. Por lo tanto, es el time frame H4 del euro dólar el que nos tiene que dar punto de entrada, punto de stop, punto de objetivo. Cálculo del número de lotes y somos nosotros como traders los que tenemos que optar por el porcentaje que destinamos a esta operación. Por lo tanto, en este euro dólar eh, H4 esperaríamos a que fracturase esta línea. Lo debería de hacer con momento que no lo tiene. Ahí habría que esperar, hay que ver cómo estaría. El indicador de momento en ese momento en, en el en justamente cuando se produce la fractura de la línea para el cálculo de riesgo, una vez si suponemos, por ejemplo, que la fractura se produce por este área, el pivote más cercano le tenemos aquí, y si no nos hace un pivote, o sea, no nos hace un, el precio otro movimiento alcista y este es el máximo, pues siempre el 100% vamos a ponerlo en el punto más cercano a la ruptura y el 0% aquí. Que, nos, que el precio nos hace un movimiento más hacia arriba, tendremos que ir continuándole hasta donde, hasta donde lo, lo haga y justo luego esperar que se produ produzca esa, esa fractura. ¿no? Entonces, realmente el nivel de control de riesgo recompensa no lo podemos dibujar hasta que no se produce la fractura y en ese momento es cuando ya sabemos cuál ha sido el punto más alejado a la línea. Pero suponiendo que es, este se trazaría exactamente como lo estoy trazando. Mm, habría que ver también cómo está el ciclo de mercado en el momento de la fractura para elegir el nivel de stop para el cálculo del número de lotes, porque aquí vemos que el 50 no está exactamente por encima, que es el primer nivel que nos gustaría tener libre para el cálculo del, del número de, de, de lotes. Para el nivel de stock. Por lo tanto, nos gustaría que el precio realmente subiera un poquito más hasta que el nivel 50, esa es la lógica del riesgo-recompensa, hasta que el nivel 50 se situase en un nivel correcto, por encima de nuestro ciclo de mercado, para poder situar ahí exactamente nuestro stop. Por lo tanto, esta línea, estamos a la espera de ella en el euro-dólar como línea de ventas. Una vez, recordamos que nosotros no vendemos una vez que se produce la fractura. Siempre esperamos ese pequeño rebote a nuestra áreas de control, siempre por el motivo que hemos hablado, del control de riesgo. Bueno, vamos a pasar a la libra dólar, que la libra dólar es el claro ejemplo. El otro día nos dio una entrada. Fíjense que teníamos esta línea y ahora estamos fuera y nos ha sacado del mercado. Además nos ha sacado por stop. Vamos a verlo, miren, eh, tenemos este pivote que es pivote de mínimos, con su inmediato a la izquierda inferior, y trazábamos esta línea que se producía la fractura correctamente, con momento, todo perfecto. El sistema se produce la fractura con momento, no hay ningún problema. Luego el precio produce ese rebote al nivel 88 y, y rellena nuestra orden. Pero realmente no, no alcanza. Nos pasa lo mismo que con el dólar australiano. No alcanza en ese movimiento. Esperamos, nosotros esperamos que la Libra dólar continúe su movimiento descendente por debajo del ciclo de mercado, que está en lógica coherencia con lo que estamos analizando del índice del dólar. Por lo tanto, eso es lo que esperábamos. Pero realmente la Libra no, no quiere ese movimiento. Fíjense que decíamos que. El nivel 78, si era superado por el ciclo de mercado, ahora parece que están iguales, eh, o parecido, realmente el ciclo de mercado ha estado por debajo del nivel 78. Ya decíamos que entonces quedaba totalmente invalidado esa operación. El ciclo, de hecho, el ciclo, el, el precio se sitúa en zona de compras. La operación no tenía ninguna lógica de, de, de continuar y aunque nuestro stop original era el 61, ya decía yo en Twitter que esta operación se cerraba exactamente en este nivel, en este nivel, por este motivo. Porque el ciclo de mercado, al estar por debajo del nivel 78, no tiene ninguna lógica en una orden pendiente de ventas. Es lo que comentábamos antes de, del cruce anterior. Y entonces ya sí podíamos mover el stop al nivel libre, que es precisamente el 78 de Fibonacci. Bueno, pues la libra no ha querido continuar, bueno, pues se, se nos sitúa por encima de, de nuestro ciclo de mercado. Eh, en estos momentos eh, va en contra de lo que tenemos analizado en el índice del dólar, igual que sucede con el dólar, con el peso mexicano, pero... No, no tenemos ninguna posibilidad de, de, de compras por ahora. Si nos fijamos, no tenemos ninguna posibilidad. Tenemos aquí un pivote de máximos. La línea está todavía muy lejos. Pivote de máximos, porque aquí re, el único pivote de máximos que realizó el precio fue este. Pero al trazar su línea con el inmediato a la izquierda superior, es, si nos fijamos, estaba en zona de ventas. Por lo tanto, esta línea sabemos que no era útil. Además, estábamos todavía en zona de ventas y con nuestras órdenes de ventas. Ese es el motivo, esta línea no, no es válida para el trading. Seguimos buscando pivotes, pivote de máximos, su inmediato a la izquierda superior. Y aquí encontramos esa línea, esa línea que sí que es válida para el trading. Eh, habría que esperar que la Libra fracturase esa línea y ver qué pasa con el índice del dólar. Eh, yo opino lo mismo que con el eh, dólar peso. me quedaría un poco mmm, a la espera a ver qué sucede, porque si el índice del dólar sigue y continúa por encima de nuestro ciclo de, de mercado no biológica, eh, por ahora iré en su contra. Bueno, vamos a pasar al, a, otro, a otro cruce que, queríamos, que quería yo enseñarles este, el Kiwi. El, hoy. Quería enseñarles este cruce particularmente porque me parece muy interesante. Es el, el cruce del neozelandés, el dólar neozelandés con el dólar americano. Si se fijan, aquí hizo un cambio de ciclo de mercado y produjo un pivote. Aquí lo tenemos. Un pivote de mínimos. Este pivote de mínimos, unido con su inmediato a la izquierda inferior, que exactamente si nos ponemos es este. Aquí lo tenemos. Bien, podemos trazar esa recta. Esa recta que se produce una fractura en esta vela y se produce con momento, por lo tanto, es una línea perfectamente válida para trading. Para trazar el riego recompensa desde el pivote más cercano, el 100%. El cero nos lo llevamos al punto más alejado. Exactamente aquí, el cero. Bueno, pues el, 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 el kiwi realmente no hizo ese pequeño movimiento que le pedimos alrededor de... De hecho, el, el, la fractura fue muy brusca y ahora parece que sí lo está haciendo. Bueno, nosotros perfectamente podemos esperar y siempre que el kiwi llegue al nivel 88, si nos fijamos, esto es, muy, es un rango muy corto. Es una operación muy corta porque de rango estrecho, quiero decir, porque sería el stop, el primer nivel de stop, donde esta operación no tiene sentido, es el primer nivel libre en el lado de compras. En este caso sería el nivel 78, que es el primer nivel libre por encima de nuestro ciclo de mercado. Sería una orden pendiente de ventas en el nivel 88 siempre que el ciclo de mercado se encuentre por encima, si el kiwi continúa en rango. Y nos pasa como con la libra, que realmente el ciclo de mercado se sitúa o hace situarse al nivel 88 en zona de compras. Nosotros no podemos vender en zona de compras y la operación quedaría anulada. Entonces, estamos a la espera de ver qué pasa con esta operación del kiwi <coughs> como posibilidad. Pendiente de ventas en el nivel 88 con stop 78, los puntos para el cálculo del número de lotes serían estos. En este caso serían 38. 38 pips en time frame diario para, según el número de cuenta que tengamos cada uno de nosotros, pues calcularíamos el, el número de lotes según el porcentaje. Por ejemplo, si es el 0,5%. De, no sé de, de, de esos 5.000 mil que tenemos una cuenta de cinco mil dólares pues 5 por 5 25 serían 25 dólares aplicados a esta operación si es el 1% y tenemos esa cuenta de cinco mil dólares pues sería 50 al 1% eso ya depende de, de, de la versión al riego recuerden que ese porcentaje eh, se determina por el factor de ruina que algunas veces lo hemos eh, explicado aquí es decir el 1% implica 70 veces consecutivas operando y perdiendo ese 1% para o perder la mitad de mi capital. Y al 0,5% serían el número de operaciones consecutivas en pérdidas al 0,5% para perder la mitad de capital, sería exactamente 142, el doble. El doble de 71. El doble de... Bueno, vamos a revisar el, el, el barril, el, el Bren porque aquí el barril, bueno, ya decíamos que, que estábamos eh, buscando eh, ventas, eh, mientras que el barril realmente nos situara, bueno, eh, aquí tenemos el barril Brent, eh, bueno, el, el West Texas es exactamente el mismo, pero digamos que tiene otro rango, ¿no? Otro rango de precios, pero digamos que los dibujos, exactamente, el dibujo, lo que nos, la, las ondas que nos realizan los precios, son exactamente las mismas. Entonces, no con, con analizar uno es más que de suficiente. Importante. Eh, pivote de mínimos. Inmediato a la izquierda. Inferior, trazamos una línea de ventas. Pivote de mínimos. Otra línea de ventas. Inmediato a la izquierda. Otra línea de ventas. La primera sí ha sido fracturada. Para los Fibonacci de la primera línea. El punto más cercano es este, al, al, a, la, a la fractura. Aquí se produce la fractura. Se produce con momento, en ambas líneas. Bueno, la, la segunda línea todavía no se ha producido la fractura. Si se produjera la fractura, se produciría con momento también. Para la primera. Fíjense, el, lo que decíamos, el ciclo de mercado está actuando con una potencia de... Eh, resistencia muy grande siempre y cuando el barril eh, se encuentre por debajo apuntando el momento a ventas por debajo de nuestro ciclo de mercado o por lo menos en la parte alta que no se sitúe en zona de compras con momento de ventas buscaremos cortos ventas todas las operaciones del barril H4 H1 Di, esto y diario, que la tenemos aquí, serían ventas. Como nivel de stop, el primer nivel, como, como posibilidad de entrada, una vez que se produce la, la fractura y con momento, como siempre, primer nivel 88, segundo nivel 78. Son dos posibilidades como, como una posibilidad de ventas de, 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 de lo que nos está... Eh, de lo que nos permite el mercado. Como nivel de stop, el primer nivel libre en zona de compras, perfectamente admisible, el nivel 61, que todavía además no ha sido ni alcanzado siquiera por el, el barril, que sigue en ventas, se sitúa de hecho por debajo de su ciclo de mercado, lo que nos habilita para buscar cuando en diario se sitúa por debajo y sale del rango. Que produce el ciclo de mercado y si situado por debajo, nos habilita para buscar en time frames menores, es decir, en intradía, ventas. Aquí podríamos buscar ventas, tendríamos este pivote también de mínimos con su inmediato a la izquierda inferior. Fíjense que aunque se nos mezclen las líneas de diario con H4, aquí se está produciendo la fractura también con momento. Por lo tanto, H4 también apunta a ventas. Podemos optar por quedarnos en diario, que yo es una operación más tranquila y no hay que estar chequeando más tanto el ciclo de mercado, o realmente bajar a intradía si tenemos más tiempo, de la misma manera que lo hemos hecho en diario y en H4 otras veces. Seguimos con ventas en el, en el barril Brent. Si en el barril Brent esperamos ventas... Mmm, los cruces eh, commodities eh, digamos del forex que, que reflejan el barril brent es decir el dólar americano cad y el cad yen esperaríamos lo contrario compras perdón es decir si yo estoy esperando ventas en el brent siempre que hay ventas en el brent digamos que el CAD, el índice del dólar canadiense como tal, reflejado, se reflejaría en debilidad si hay ventas en el barril, puesto que Canadá es uno de los mayores exportadores. Son las correlaciones de, de, de las divisas con las commodities. Aquí lo que decíamos, teníamos esta línea. Ahora mismo el dólar CAD está todavía por debajo de su ciclo de mercado, pero fíjense que todavía apunta a compras. Por lo tanto, yo no puedo vender. Es decir, debo esperar a que realmente se sitúe por encima de mi ciclo de mercado y me fracture una línea de compras, que es lo que yo quiero esperar. Aquí tengo un pivote de máximos, con su inmediato a la izquierda superior, que puedo trazar esta línea, que es línea de compras, de pivotes de máximos. Pero, ¿qué le sucede a esa línea? que no se, encuentra, no se encuentra por encima de mi ciclo de mercado. Fíjense que mi ciclo de mercado está ahí. Es decir, que la fractura no se produciría por encima. Por lo tanto, es una línea que no vale para trading. Seguiría buscando pivote de máximos inmediato a la izquierda a superior. Esta línea trazada sí vale para trading. Entonces, para el dólar americano, dólar canadiense, debería de esperar la fractura de esta línea. Bueno, habiendo visto el, el brand, vamos a echar un vistazo a las noticias antes de continuar con las criptomonedas, porque las criptomonedas la verdad es que tienen un movimiento muy interesante. Bueno, les presento la plataforma de, de Forex Analytics. Gracias a Forex Analytics estamos eh, desarrollando estos, estos webinars eh, gratuitos. Simplemente es una plataforma, comentarles que es una plataforma de, de riesgo, de... Que se la voy a enseñar de riesgo de los mercados, de control de riesgo. Eh, les Comentarles que te, se, bueno, está la plataforma web y, como ya les enseñé el otro día, tenemos la, la plataforma de aplicación móvil que se la estoy enseñando, que la intentamos tener en español, todavía no la tenemos, pero la tendremos en, espa en perfecto español, aunque bueno los iconos son muy intuitivos de la, de la plataforma móvil. También se desarrollan una serie de conferencias aquí para apuntarse a, a tendencias reales, trufa. Se pueden registrar perfectamente y gratuitamente desde, desde este enlace. Y que la quieren tener de forma gratuita, pues por uno de nuestros patrocinadores, Pepperstone. Si quieren trabajar con Pepperstone, eh, simplemente el dinero es para el trading, es decir, que no, no, no tendría coste. Eh, se abren desde este enlace. Una cuenta con ellos eh, por ser patrocinador nuestros. Eh, hacen el depósito que, que se estime por parte de PepperStone. No sé si son 200 dólares o, o así para apertura de, de cuenta. No lo tengo claro en ahora mismo. Eran 200 euros. Eso ya hablan con ellos. Y nos envían una captura de pantalla a nuestro correo y en menos de 24 horas disponen dos meses gratis con la plataforma de Forex Analytics que no quieren trabajar con ellos, bueno, pues tenemos aquí unos precios que están al 50% para la versión española, que es la versión ligera, 9 dólares al mes, y bueno, aquí tenemos una serie de precios según lo que quieran. Una vez que ya están suscritos a las plataformas, nos vamos al panel de control, y si sí, ahí se acuerdan, eh, bueno, pues tenemos aquí un, un, un código de colores. Eh, que, de los cinco tipos de análisis, tenemos el análisis macroeconómico, que hay un, por ejemplo, para el eurodólar, en el análisis macroeconómico, análisis de, de velas, análisis técnico, análisis de armónicos y análisis de ondas de Elliot. Por lo tanto, para buscar correlaciones es muy eh, intuitivo y está muy bien, porque nos da los cinco tipos de análisis y por los códigos de colores enseguida sabemos. Si estamos en rango, si estamos en según qué tipo de análisis eh, apuntando a compras, apuntando a, a ventas. Además, aparte de, de Forex, tenemos otros productos, eh, instrumentos, tiene otros productos, como por ejemplo, ya les digo, el, el barril, por ejemplo, criptomonedas, eh, dólar, el índice del dólar, eh, oro, plata, bueno, el bono. Bueno, vamos a ir al calendario por aquí, al calendario de investing. Bueno, también les tengo que recordar que tenemos la sala de chat, que es muy importante, la sala de chat del rincón del trader, la, en las que vamos poniendo y comentando lo, lo que va sucediendo, no, todos los días. Vamos al calendario de Investing. Vamos al calendario de Investing. Eh, lo ponemos en español. España, bien. Lo ponemos en español y eh, lo primero. Nos vamos a las noticias, calendario económico. Vale, ya está. Ahora sí. Ponemos los filtros de tres estrellas. Recuerdales que es lo que esperábamos. Esperábamos noticias en verde de la zona dólar para. Vamos a ponerlo toda la semana. Pues bueno, aquí te, ya tenemos una noticia, el PMI de, de dólar en verde. Por lo tanto, este tipo de noticias, aunque el dólar esté en esos tres días de, de descenso, pero eh, realmente está por encima del ciclo de mercado diario. Por lo tanto, buscando compras, seguimos esperando noticias en verde. Cuidado porque, mire, tenemos decisión de los tipos de interés en, dólar, en Australia. Recordamos que tenemos un, un posible patrón de, de precios en el dólar australiano que en el dólar americano. Y bueno, pues como cosa importante, también de, como puntos importantes de, de noticias, los inventarios de, de petróleo. Igual vamos a prestar atención que tenemos posibilidad de cortos de, de ventas en el, el barril. Y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Son, cosas, eh, son puntos importantes. Ya digo que yo no soy un especialista en noticias, pero sí que es cierto que esperamos de la zona dólar movimientos en verde esta vez. Verde. Noticias en verde, en positivo, que estén en positivo. Bueno, vamos a continuar con nuestro análisis de las criptomonedas. A ver, nuestro análisis de las criptomonedas. Vamos a empezar con el Bitcoin. Curioso que el Bitcoin. Eh, teníamos un patrón, teníamos un patrón, fíjense, que se produjo esta, de un patrón del otro día, teníamos la lin, la, el pivote de máximo, su inmediato a la izquierda superior y trazábamos esta línea, que se produce la fractura con momento, claramente aquí se produce la fractura con momento y esperábamos, una vez que se produce la fractura, esperábamos ese pequeño del censo, ¿no? Si no la pillábamos esta, si no, no fuimos capaces de, de optar por esta línea, dijimos que teníamos esta otra como posibilidad que también se produce la fractura con momento y para esta se trazó el control de riesgo. En la conferencia, además, en directo, se produjo la fractura y el posterior de retroceso ¿no? a nuestros niveles de control. Bueno, pero el Bitcoin realmente no ha querido llegar, ni siquiera ha querido llegar al nivel 127, que es el primer nivel objetivo. Y saltó el stop. Realmente el ciclo de mercado, si se fijan, subió por encima del nivel 88. Nosotros en ese momento podíamos y optábamos, debimos de subir el, el stop. A un a exactamente al precio de, de entrada, por lo tanto, el Bitcoin no ha producido en este caso ni pérdida ni beneficio. Teníamos otra operación pendiente del Litecoin. Ese que el, el Bitcoin está, está un poco parado, pero vamos a ver porque se produjo otra operación también, otras dos más en el Litecoin. Litecoin que teníamos este pivote. De máximo, su inmediato a la izquierda superior, fíjense que podíamos trazar esta línea. Esta línea igualmente produjo ese pequeño descenso, no llegó a nuestro nivel de stop situado en 61, y aquí sí, aquí sí teníamos 78, 88, y en estos momentos estamos en beneficios al 188%, 188,6%. Que hemos llegado eh, ahora hace un rato, 188. Que realmente, por ejemplo, desde el nivel 78, si hacemos el riesgo-recompensa de la forma siguiente, son las veces que este segmento, que es la entrada y el riesgo, están contenidos en este otro segmento, muy sencillo: o sea, 78 menos 61, 17. Y 188 menos 78, 110. Que entre 17. Exactamente, estamos a más de 1,6. Es decir, fíjense qué operación más buena de la de la de Litecoin, que nos ha producido más de 1,6. Aquí lo tienen. Esta fue el otro día en directo en el, en el webinar. Y en estos momentos, eh, yo desde mi punto de vista, parcialmente, hay que cerrar la operación y el stop, el stop hay que llevárselo a donde esté la parte baja del ciclo de mercado, porque no tiene sentido continuar ni que una operación ganadora se convierta en perdedora, ni dar estos pips al mercado, estos puntos que en principio son nuestros. Nosotros tendremos que ir con el ciclo de mercado, según vaya subiendo, por la parte baja con nuestro stop, que el precio solo tiene un camino. ...que continúe hacia arriba... ...si cruza el ciclo de mercado... ...lógicamente... ...saldremos... ...saldremos con el stop... ...sin pérdidas... ...con el beneficio que haya sido... ...según donde nos haya... ...donde, donde haya sucedido... ...en este caso... ...si ahora mismo el Litecoin... ...le da por cruzar... ...pues tendríamos... ...este beneficio... ...al 78... ...si el, si el Litecoin se mantiene... Y continuar, nosotros le dejaremos continuar con la ganancia y dejaremos correr las ganancias a los siguientes niveles posteriores de, de Fibonacci. Y mientras vamos con un stop, diremos que dinámico, iremos ajustando, podremos ir ajustando el stop dinámico a la parte baja de nuestro ciclo de mercado. Esa sería la operación que te deberíamos de mantener en el Litecoin desde el otro día. Y ahora vamos a ver la de, la de Ethereum. Ethereum que me parece que está haciendo algo muy, pero que muy interesante, porque fíjense que ya el otro día apuntábamos que teníamos pivote, pivote de máximos, inmediato a la izquierda, superior. Podíamos trazar esta línea recta que la fractura se produce con momento. Se produce la fractura con momento de la línea. Trazamos Fibonacci desde el pivote más cercano al punto de corte. El punto de corte exactamente está aquí. Como siempre lo hacemos, el pivote más cercano. Ahí situaremos el 100%. Lo situamos. 0% en el punto más alejado. Este es el punto más alejado. Fíjense que ha llegado al 127. Ha llegado al nivel 127. Pero no descarto que continúe subiendo Ethereum. De hecho, como mínimo, espero a Ethereum en 2664 en nuestro nivel del péndulo. Es decir, la misma distancia que hay desde cero a la línea. Hacia arriba, desde la línea, desde el nivel 100 hacia arriba. Por lo tanto, en este momento, si estamos comprados, nuestro stop para, o más bien, nosotros solo buscaremos compras en caso de que Ethereum se mantenga por encima exactamente del nivel 1745. Ese es el punto, 1745 es el punto en el cual se bascularía de zona de compras, que está actualmente, a zona de ventas. Mientras que estemos en zona de compras, lo seguiríamos dejando correr y buscaríamos en H4 posibilidades de incorporación. Es decir, posibilidades de incorporación como hemos hecho eh, otras veces. Eh, ahora mismo, el indicador de momento está apuntando a ventas y no hay ninguna... Posibilidad, no me dejaría entonces por ahora ninguna posibilidad de compras. Estaría pendiente y lo trataría de poner en Twitter si realmente Ethereum nos da esa posibilidad de compras en H4, en entraría en para continuar y seguir añadiéndonos a la tendencia, ¿no? En ese momento eh, lo, lo pondría, como, como digo. De todas formas, eh, Ethereum sigue. Desde mi punto de vista, en ciclo de mercado alcista, con su 127, y mientras que no baje del nivel que hemos dicho de 1747, 1750, nosotros, que es la parte baja, realmente es la parte baja. Me estoy refiriendo a esta parte de aquí del ciclo de mercado. Voy a hacer un zoom mejor: 1750. La parte baja de su propio ciclo de mercado. Y seguiríamos buscando. Compras. De hecho, hay informes de, de Ethereum que son tremendos, que apuntan. Yo el otro día leí un informe que apuntaban a cambio a los 20 mil dólares. Es decir, puedes superar Ethereum a Bitcoin en proyección de todas, todas. Así que bueno. Eh... Muchísimas gracias por, por haber estado hoy aquí con, conmigo, todos eh, en Tendencias Reales. Espero que les esté siendo de utilidad este webinar, que es realmente de lo que se trata. Quiero dar las gracias a todas las personas. Muchísimas gracias a los que se han ido incorporando. De verdad, un abrazo muy fuerte. Es un placer estar, es un, eh, estar aquí con todos, con todos ustedes un día más. No me quiero ir sin dar las gracias a, también a nuestro broker asociado, a Pepperstone. Muchas gracias porque son los que realmente hacen posible ¿no? las, las, eh, estas conferencias. Recuerden que, gracias al, PP, al, al broker Pepperstone, pueden tener la plataforma de Forex Analytics de forma totalmente gratuita, porque al fin y al cabo, si quieren trabajar con ellos, es capital para trading y, y se abren una cuenta con ellos y el dinero sigue siendo suyo, no hay ningún problema. Y, y simplemente es eso, el dinero suyo, y tienen dos meses gratis con Forex Analytics. Muchísimas gracias, Gerardo, ha sido un, un placer, de verdad. Aquí tienen mi Twitter, si luego quieren repasar la conferencia o si han entrado tarde o si no duden que de verdad que yo respondo por Twitter todas las preguntas que sean necesarias, como os he estado haciendo, y si tienen alguna inquietud de, o algún cruce concreto o algún punto de entrada concreto o, a, o da igual que sea de índices que sea lo que consideren que sea de commodities del barril del oro vale por falta de tiempo me hubiera gustado ver el oro hoy también pero bueno otro día intentamos verlo eh, o de forex lo que lo que necesiten no duden en contactar conmigo por Twitter ahí está mi Twitter Leanco para lo que necesiten, de verdad estoy totalmente disponible para todos ustedes. Bueno, un abrazo muy fuerte, un saludo y cuídense, que el virus todavía no estamos vacunados. Un abrazo, chao, hasta el próximo día.